Yo nací después de la Segunda Guerra Mundial y las relaciones eran muy buenas con los vecinos, éramos muy amigos. Yo me sentía muy bien porque nací después y me sentí que la gente en torno a nosotros nos quería bien. Realmente, realmente. No había, en Italia no había después de la guerra antisemitismo, absolutamente. Éramos muy amigos porque y los italianos pasaron la guerra muy difícil y entendían lo que pasamos nosotros, que nosotros pasamos porque la familia mía se fue de casa, estuvo un año y medio escondida en las montañas de Pesaro y nosotros tenemos ainda contacto con estas personas que salvaron a mi familia en aquel tiempo. Fino a hoy tenemos contacto y es muy hermoso ver cómo en un periodo donde todos el mundo entero hablan no tan bien de Israel, ma la gente, las personas que nos conocen son de un'amistà incredibile. Increíble. A la televisión, en los jornales, escriben por nosotros, porque fuimos a reingraciar a estas personas que nos salvaron la familia nuestra. Y ellos lo aprecian muy mucho. La comunidad de Milano era, prima de todo, mi padre fue el secretario de la comunidad de Milano por 42 años. Y antes de esto lavorava en la comunità di Milano, mismo nel periodo della guerra. Él escondió las listas de los judíos para que los nazistas no lo taparon y no la toparon. Y no pudieron aferrar en Milano muchos judíos por esto. Y aferraron, ma no porque no tenían las listas con los aderezos y los nombres, que mi padre las escondió. No solo escondió las listas de la Keilah, mismo las listas que tenían en la municipalidad de Milano, él las poseyó para que no pudieran topar a ninguno. Y esto fue una grande cosa que nosotros no sabíamos, que mi padre me lo contó después. Y pasaron muchos años fino a que supimos esto, lo que mi padre hizo, que no sabíamos. Y ahora salió un libro con el diario de mi padre. Un giornalista de Italia, de Pesaro, lo mano y de este diario de mi padre.